Hola, muy buenas a todos, soy Otero TCG, miembro del Tier Otaro, y nada chicos, hoy vamos a presentar las cartas que han sacado prohibidas y limitadas en Dragon Ball Super Card Game, que son estas. Esta ya se sabía, vamos a empezar por ella, que es la de Legendary Flute, la cual pues afecta principalmente a líderes azules. Ya estaba uno, como digo, pero bueno, era una carta que cuando estaba 4 aborrecía. La verdad, aborrecía el formato porque coste cero, levantar un bicho y robar, pues es bastante buenísimo. La verdad, porque te subes un bloque de estos de gratis, vuelves a bajarlo y así. Luego seguimos con otra prohibida que es el Goten. Adiós Storm, bye bye, el 1-2 Swap del Bardock Goten. Y nada, pues el cartón hace mucho daño en lo que es a Hero Storm. Por lo que os digo, pega el Goten, se busca el Trunks, ¡wow!, que está a 1. Adiós Trunquete. Por lo tanto, estas dos cartas son las que han matado a Storm, por así decirlo, de alguna forma. Porque Storm era la, por así decirlo, la cometida de ataques que recibía por parte de este mazo. Y bueno, pues a mí el Goten no me hacía mucho daño, la verdad. Pero porque yo no jugaba a Storm. Ya está. Tan básico como eso. Pero el Trunks sí que me ha hecho un poquito más daño por el simple hecho de que es una carta de que sí que da un poquito de juego en algunos mazos en el plan de recuperarte energía para defensa para tu siguiente turno, que te atacar a tu contrincante. Para alguna negación, no sé, para hacer un poquito más agresivo, meter algún champa y esas cositas. Y bueno, yo lo utilizaba en mi Goku Ulti para restablecer mucho más mis energías y hacer más rápido el Ultra Instinto. Así que nada, de todas formas es una carta que ahora con la salida del Borgoth y todo eso, yo creo que está bien. Pero así no se llega a establecer tanto algo así con el Borgoth, porque he visto que va todo con azul y eso, y no me mola nada, o sea que nada, fuera. Y la última, el Célula, qué decir, ahí me ha dolido un poquillo porque era mi cadena con los Android 17 y 18, y luego bastante más que me gustaba más el líder Mira, que es, para mí es mucho más random, pero es un líder que me encanta. Y bueno, tenéis los death profiles ahí abajo. Y qué decir, a uno, igual que en Truquete. Habrá que llevar uno de estos, 4 y 4, ¿por qué no? O 3 y 3, pero 4 y 4 siempre te asegura tenerlos ahí, para aprovechar la cadena. Y nada chicos, esta ha sido la banlist que nos ha dejado Bandai. Y eso, simplemente decir que muchas gracias por todo, por el año que hemos tenido juntos. Mejoraremos más el canal, seguiremos en funcionamiento, subiremos mucho más vídeos, ya que tendremos un cambio de logo, una intro de la... Y bueno, qué decir, chao, like y suscripción, muchas gracias chicos.